Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. A ver, el mal estado de las vías es una de las principales quejas y malestares de los panameños, no de esta administración gubernamental, sino de muchas administraciones gubernamentales. El presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas para el año 2025 es de 4.9 millones de dólares, así como lo escuchó. ¿Qué tanto se puede hacer con este presupuesto? Bueno, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, nos acompaña hoy. Va a hablar de este tema, va a hablar de sus 100 primeros días dentro de esta administración, específicamente el Ministerio de Obras Públicas, y lo va a hacer aquí con nosotros en Cara a Cara. Ministro Andrade, qué bueno que esté con nosotros en Cara a Cara, la primera entrevista que le da a este programa, pero yo creo que va a ser de mucha información para nuestra audiencia. Vamos a hablar sobre muchos temas, muchos proyectos, sus 100 primeros días como ministro de Obras Públicas, pero yo tengo que arrancar por la actualidad y tengo que arrancar por el presupuesto para el año 2025. Solamente me baso en estos números, 35.244.396 es el presupuesto general. De ello, en funcionamiento se destinaron 30.321.375, es decir, el 86% del presupuesto va para funcionamiento y 4.923.021 para inversiones. Yo creo que aquí hay que hacer una pregunta muy puntual y la pregunta que se harán los panameños es cómo con 4.9 millones de dólares se pueden desarrollar todos los proyectos y las necesidades que tiene todo el país en el territorio nacional. Dice que uno se arropa hasta donde la manta le alcanza. Ministro, ¿esa manta hasta cuándo o qué cosas puede abarcar? Bienvenido a Cara a Cara. Buenos días, Dorca. Gracias por la entrevista. Mira, como todo el país sabe, la situación nacional económica es muy dura. El ministro Chapman ha hecho su trabajo. Yo tengo una reunión mañana con él y vamos a tocar estos temas. Y yo sé que entre los dos vamos a encontrar soluciones para poder tener para el próximo año un Ministerio de Obras Públicas ágil y que haga obras para bien de la comunidad. Estoy convencido de eso. Claro, ¿esa conversación hasta dónde podría ir? Porque, a ver, 30 millones para funcionamiento, 4.9 para inversiones, eso pudiera cambiar, pasar de un lado a otro pudiera ser parte de la solución o incrementarlo, porque reitero, ministro, la manta como que no va a alcanzar para mucho entonces para el próximo año. Bueno, tenemos que ser creativos, ¿no? Y parte... Después de esa reunión ya yo podré decirles con más holgura qué es lo que va a hacer el MOP para el próximo año. Ahora, seamos un poco creativos la entrevista. Están los programas Llave en Mano y está también los programas de la APP, Asociación Público-Privada. Otros gobiernos han trabajado con este tipo de programas, están en nuestra legislación. ¿Algo de esto, estas pudiesen ser opciones que implementaría el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, se van a seguir con las obras que están ahorita mismo en ejecución. Y te iba a comentar sobre el plan APP. Pensamos, casualmente vengo de una reunión, tuve una reunión la semana pasada, donde estamos casi seguros que para el mes de diciembre vamos a estar lanzando la APP CPO, que es la Carretera Panamericana del Oeste, que va a ser una rehabilitación de la Interamericana, más o menos desde Sajalices hasta el Santiago. Ya usted arrancó con primicias, ministro, ¿no? Esta es una primicia. Bueno. Muy bien, ¿y sería por APP entonces? Eso va a ser por APP. ¿Arrancaría en diciembre? Se lanzaría la licitación en diciembre. Claro. Eso tiene un proceso. Sí, ¿no? Sí, puede claro. Demorar 3-4 meses a que se abran los sobres y después hay un proceso, pero la empresa que se lo gane... en el primer año que tiene cuatro cosas que presentar, que es impacto ambiental, conseguir financiamiento, diseño, tiene el deber de mantener la carretera con ciertos estándares para que se utilice, sea confiable para los usuarios de la carretera. Y eso obviamente va a estar generando inmediatamente mano de obra. ¿Ese y qué otros proyectos se tienen por APP? Hay otro más que se llama Centenario, que ese posiblemente lo estamos lanzando a mediados del próximo año.
¿Y dónde es? ¿Cuál es? El Centenario es la rehabilitación de la carretera del Puente Centenario, más ampliarla de dos, de cuatro carriles a seis carriles, y ampliar la autopista Arraiján La Chorrera de seis carriles a ocho carriles, y ampliar tres puentes, tres pasos elevados que están en el tramo de la carretera, de la autopista Arraiján La Chorrera. ¿Todo esto por APP? Todo eso por APP. Hábleme un poquito sobre la distancia, por ejemplo, en la vía del Puente Centenario. Oiga, que necesita bastante rehabilitación, pero usted me está diciendo que va a pasar de dos a cuatro carriles. De cuatro carriles. ¿De cuatro que tiene carriles? A seis carriles. Y la autopista Arraiján La Chorrera de seis carriles a ocho carriles. ¿Eso está destinado para cuándo? ¿Fechas? Pensamos lanzarlo en los primeros seis meses del otro año, la licitación. Con llave en mano. ¿Qué con proyecto? Mano. No, ¿esto sería llave en mano o llave APP? En mano. Llave no, en mano. No, este es APP. Ok, para tenerlo claro, me habló dos proyectos de APP, el de Sajalices y este que es el Centenario, y también ampliación un poco más de la autopista. Arraiján La Chorrera. Arraiján La Chorrera, por APP, estamos hablando de tres. APP. ¿Hay más proyectos por APP que están destinados? Bueno, ya después estamos viendo el Corredor Norte de David también. Pero ahorita mismo la visión que te puedo dar es de estos dos proyectos. Claro. Y por llave en mano, ministro, ¿qué proyectos se van a continuar los proyectos que están en llave en mano? ¿Cuántos proyectos de llave en mano están corriendo en este momento? ¿Están en ejecución? Si no me equivoco, son 30 y algo. ¿30 y algo que están corriendo? Están corriendo ahora mismo. En este momento. Muy bien, yo creo que estos son aspectos importantes, nos ha dado mucha información nueva, ministro, cosas que se quieren hacer. Y voy a ir a la primera pausa comercial. Mire, cuando regresemos vamos a hablar por qué. Me gustaría saber o que usted le contara a nuestra audiencia los 4.9 millones en inversión, en qué se van a utilizar, porque está eso ahí, me está hablando de APP, me está hablando de llave en mano, sin embargo vamos a ver qué tipo de rehabilitación tal vez se utilizaría o construcción de carreteras se utilizaría. El ministro Andrade nos trae primicias en la mañana de hoy en este programa y vamos a ver también en esos 100 primeros días qué tanto ha pasado en materia de rehabilitación, parcheo, construcción de vías y todo lo que nos ha dicho y nos dirá en los próximos bloques. Vamos a la pausa, ministro, será muy breve y retornamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara hablando con el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. Decíamos en el bloque anterior, o usted nos daba algunas especificaciones de proyectos que se trabajarán por APP, por llave en mano. Vamos a esos 4.9 millones de dólares, aunque usted ya me dijo en el primer bloque, me voy a sentar con el ministro de Economía y Finanzas. Quisiera saber, al final del camino, ¿qué se puede hacer? Mire, ministro, en agosto de este año, el MOM realizó una licitación para la rehabilitación de la carretera entre la Villa de los Santos y Macaracas, tramo 54 kilómetros. Solamente el precio de referencia ahí eran de 32 millones de dólares, solamente para hacer esa comparación. Ahora, le pregunto, ¿cuál sería el presupuesto en inversiones ideal para el Ministerio de Obras Públicas? El presupuesto del Ministerio. Se sonríe, ministro. O sea, es bueno, mucho dinero lo que se necesita, ¿no? El presupuesto ideal para nosotros puede ser 1.000 millones, 1.200 millones. 1.200 millones para poder reparar y arreglar todo lo que se necesita, ¿no? Pero tenemos que ser realistas. Eso no hay hoy en día. Y tenemos que ajustarnos el cinturón y tenemos que ponernos de acuerdo con el ministro Chapman para ver cómo vamos a conducir el barco en el año 2025. ¿Y usted cuánto cree que le dé el ministro Shackman? Déjame conversar con él. Después que converse con él, podemos hablar. Llega entonces la hora de realmente saber cuánto va a ser. Ahora, hay proyectos importantes que están andando y que no tienen que ver necesariamente con este presupuesto del próximo año. Hablemos un poco sobre el cuarto puente, ministro. Aquí se ha echado a andar esta obra, escuchamos al mismo presidente de la República decir, a ver, aquí tenemos 5 años de atraso, tenemos que poner el pie en el acelerador, ¿qué cosas van a pasar de aquí en adelante con esta mega obra en Panamá? Fíjate, Dorca, muchas veces me preguntan amigos o colegas, ¿y tú vas a terminar el cuarto puente en estos 5 años? ¿Y usted qué le responde? Y yo le contesto con seguridad de 100% que lo vamos a terminar. Ese es el proyecto
para el presidente el proyecto insignia es el tren. Para el Ministerio de Obras Públicas es el cuarto puente. Y nosotros le estamos imprimiendo el acelerador. Te puedo decir que en este mes de octubre, noviembre, vamos a tener 6 frentes andando al mismo tiempo. Vamos a estar en fundaciones, rellenos, reubicación de utilidades y otras actividades más. Ah, vamos a estar también en Cerro Sosa, vamos a empezar ahí. Y le estamos imprimiendo, estamos trabajando de la mano con China Harbor, que son los contratistas. Tenemos una buena relación y estamos ajustando los programas de trabajo para tener una holgura y poder concluir el proyecto antes del término del presidente Mulino. Claro. Este proyecto lo inaugura el presidente Mulino. Claro, o sea, usted da la garantía de que va a ser en esta administración gubernamental. Estamos haciendo todo el esfuerzo y tengo la seguridad que lo vamos a lograr. Claro. Oiga, me quedó una pregunta pendiente del tema que estábamos hablando anteriormente. Si el ministro Shachtman no logra darle lo que requiere o un poco más en inversión, ¿usted optaría por llave en mano y APP? ¿Sería esa la solución al problema? Bueno, las APP ya, esas las tenemos vistas que se van a licitar. Pero yo tengo la confianza que me voy a poner de acuerdo con el ministro Shachtman. No, sí yo, o sí, yo creo con el que, ministro, ya. Que no hay que darle más vuelta a eso. Claro. Sí, ministro, se lo digo porque yo quería hablar en este programa de haber parcheo, rehabilitación de calles, pero con 4.9 millones de dólares definitivamente no lo podemos hacer. Así que vamos a tener que dejar pendiente entonces el tema, no, ministro. No, pero espérate, el Ministerio, ajá, de Obras Públicas, como Ministerio de Obras Públicas, tenemos una alianza con UNOPS, UCIP, y por medio de ellos nosotros compramos carpeta asfáltica y el Ministerio de Obras Públicas va a seguir haciendo sus parcheos y va a seguir haciendo su mantenimiento. En el verano vamos a estar dragando ríos, limpiando alcantarillas, verificando puentes, haciendo los trabajos que se tienen que hacer normalmente. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando. O sea, mientras nosotros se resuelve el problema, acá se sigue trabajando. Un ministerio de empuje y que damos la cara y como te digo, vamos resolviendo los problemas que vamos encontrando. Hemos encontrado miles de problemas y a todos le damos la cara y en todos lados nos ven y estamos resolviendo. Claro, ministro, ahora que usted está diciendo llegamos a resolver problemas, ¿con cuántos funcionarios usted se encontró en el Ministerio de Obras Públicas y cuántos han sido desvinculados hasta este momento? Encontramos 2.832, era el total de la masa trabajadora del Ministerio de Obras Públicas. Hoy en día somos 2.411 y el 2 de enero vamos a estar entre 1.900 y 2.000, que es con la cantidad de colaboradores que debe trabajar el Ministerio de Obras Públicas. Y es suficiente para todo el trabajo suficiente, que se necesita. No necesitamos más. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial, ministro, y he dejado esto para el último bloque, 100 días de su gestión, pero también quiero abordar el tema de las vigas, ministro. Hubo una denuncia en Telemetro, le dimos la cobertura, esa primicia, porque ya teníamos las imágenes de esa viga. Queremos saber cuánto agua ha corrido bajo el puente y si hay otras irregularidades que usted ha detectado dentro del ministerio y tal vez posibles denuncias, no sé si ya las ha presentado o si las va a presentar, y las primicias que nos tienen, porque hay primicias en el Ministerio de Obras Públicas y la va a dar a conocer en el día de hoy el ministro de esta institución. Vamos a la pausa, será muy breve y ya retornamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Vigas H. ¿Qué ha pasado, ministro, con estas investigaciones? Hemos visto algunos detenidos, pero yo no sé si esos son la cantidad de responsables al final del camino, el seguridad, algunas otras personas. ¿Qué piensa en este caso, obviamente, sobre este tema que a todas luces fue un escándalo o ha sido un escándalo ante la opinión pública? Mira, al igual que la opinión pública, yo también estoy a la espera que el Ministerio Público nos diga quién fue el autor intelectual de este caso.
La realidad fue que se perdieron 661 vigas. Nos han devuelto al día de hoy 180 vigas y ya nosotros estamos viendo qué uso le vamos a dar, porque no vamos a tener ese montón de vigas nuevamente almacenados. Estamos buscando puentes para hacer y utilizar esas vigas. Es decir, ya las vigas se le está buscando uso inmediato, para que no vuelva a pasar lo mismo. No quiero tener ese almacenamiento de vigas. Esas vigas en este periodo se utilizan. Claro. Ahora, usted ha dicho algo importante. El autor intelectual todavía no aparece. No aparece. Mucho tiempo, ministro, ¿no? Yo pienso que ya deberían haber llegado. Pero todavía se está por la rama. Vamos a ver qué pasa con el Ministerio Público. Ahora, ministro, ¿usted ha encontrado otras irregularidades? ¿Algo más ha pasado dentro de todos estos proyectos? Usted ha estado haciendo auditoría. Yo creo que usted desde el día número uno fue claro en esto. ¿Qué más se ha encontrado en este ministerio? Mira, hemos estado auditando diversos contratos. En algunos hemos encontrado anomalías, como que se han dado órdenes de cambio, o sea, han cambiado. Por ejemplo, en uno cambiaron un puente de 40 metros por una alcantarilla triple de 305 por 305, que a todas luces enseguida sabíamos que eso no funcionaba. Espérese, ¿un puente por una alcantarilla? ¿Dónde pasó eso, ministro? En las provincias, cerca de las provincias centrales. Uh-huh. Inmediatamente hicimos las revisiones y le dijimos al contratista, hey, ese cambio no va a tu puente. Encontramos contratos que tenían orden de proceder y no habían arrancado en meses. Ya lo hemos puesto en línea. Nos reunimos con los contratistas y le decimos, mira, no ponga, tu contrato tiene 2 años de atraso por adendas. ¿2 años de atraso? Hay contratos que tienen 2 años que no están atrasados per se, porque les han dado extensiones de tiempo vía adenda por 2 años. ¿Qué obras específicamente están en esa condición, ministro Andrade? Bueno, hay obras en Coclé sobre eso. ¿Acá en la capital también? En la capital no tanto. Sí, puede ser que aquí en la capital haya un par de proyectos que estén en eso o cerca de eso, que tienen más de 500 días de extensiones de tiempo. Ahora, ¿cuánto? Pero nosotros estamos hablando con los contratistas, le estamos diciendo a tu programa de trabajo, pero cúmplelo. Hazlo. La premisa del Ministerio de Obras Públicas es, tú arrancas un proyecto, lo ganas, lo arrancas para terminarlo, no para estar haciendo adendas de tiempo y cambios y cosas. Que construyan lo que licitaron. ¿No? Obviamente hay proyectos que necesitan su cambio, pero no se deben atrasar así, ¿no? Por ejemplo, otro proyecto, uno que auditamos y lo mandé a revisar 2 veces, le encontramos, vamos a decir que han habido omisiones, pero sobrefracturado arriba de $1,000,000. Eso yo lo voy a mandar a legal para ver cuáles son hasta dónde llegamos con eso, porque... O sea, hay sobrecostos, ministro, dígalo. No, eso no es un sobrecosto, es sobrefacturación. ¿Sobrefacturación de cuánto dijo? De 1,2 millones. Uh-huh. Entonces, ¿y ese proyecto es en la capital o es en el interior? Porque veo que usted no da nombre, ministro, de las empresas, producto de las investigaciones, me imagino, ¿no? Claro, uh-huh. Es en el interior. Ya lo revisamos 2 veces y ahora va para legal para ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar. O sea, usted se sigue... Nosotros queremos... que los compromisos que adquieren los contratistas con el ministerio se cumplan como deben cumplirse. Estamos haciendo el esfuerzo con el departamento de inspección, con el departamento de diseño, con contratos, para que de parte del MOP las cosas fluyan rápido y no se nos acuse de que nosotros somos los que atrasamos. ¿Cuántos proyectos en esta condición usted ha encontrado? Entre lo que me ha mencionado, entre una sobrefacturación, contratos o empresas que no han arrancado con los proyectos, ¿de cuántos proyectos estuviésemos hablando allí? Por lo menos como una decena de proyectos. ¿Una decena? Sí, hemos encontrado anomalías de diferentes tipos, ¿no? Uh-huh. Y ha tenido que suspender esa obra hasta que eso no se arregle, me imagino, ¿no? Bueno, en los casos donde... ¿Hay obras, ministro,
que ha tenido que suspender y que están andando por también algún tipo de irregularidades? No hemos suspendido ninguna obra. Estamos imprimiéndole fuerza para que avancen al ritmo que deben avanzar. Bueno, definitivamente vamos a ver qué más siguen dando esas auditorías. Ministro, antes de terminar, 100 días como ministro de Obras Públicas, ¿qué se ha logrado en esos 100 días? Bueno, entre los logros para mí importante fue volver a darle fuerza al cuarto puente sobre el canal. Ese era un proyecto que no iba para ningún lado. No tenía oficina, creamos la oficina del cuarto puente y está funcionando muy bien. Avanzamos muy bien, estoy muy contento con eso. Hemos puesto en los 100 días a andar 4 plantas de asfalto, 3 trituradoras que por años tuvieron paradas. Nos tomó 100 días a nosotros lograrlo. Esto va a ser una gran diferencia, ministro, sí. Porque aquí hay, usted vio lo que está pasando en Mariato, lo que ha pasado en Pixbay también, obras que se construyeron que no tienen ni siquiera un año de estar inauguradas, pero ya están en una mala condición. Bueno, en esos casos hemos hablado con los contratistas y diligentemente ellos tienen que ir a reparar, han accedido, ¿no?, a reparar la cuestión. Entre otras cosas, hemos colocado más de 8.000 toneladas de parcheo a nivel nacional. Hemos arreglado de la flota de equipo amarillo y pickups del MOP el 21% de lo que recibimos que estaba dañado o no operativo. Son más o menos 90 entre equipo amarillo y pickups, como 90 unidades. Y un logro que me gusta y que quiero mencionarlo es la nueva actitud que tiene el personal del MOP. O sea, hay personal que le decía a los colaboradores o a los supervisores: oye, en 5 años no vino ningún supervisor a verme por aquí. Entonces, ahora hay una actitud de trabajo, de entrega, de pro-MOP, ¿no? Se sienten parte de un equipo. Y eso para mí es un logro importante en 100 días. Claro que sí. Ministro, queremos agradecerle que nos haya acompañado. Nos ha dado bastante información importante, no solamente por estos proyectos que se llevarán a cabo con APP, también los que continúan con llave en mano, el tema de las licitaciones, y vamos a estar muy pendientes de esa conversación que usted va a sostener con el ministro de Economía y Finanzas para ver qué palabras usted usa para convencerlo de que con lo que hay no se puede hacer mucho, y sobre todo, ministro, porque esta ha sido la queja del ciudadano: huecos, autos dañados, y sé que se quiere hacer un trabajo y el recurso económico definitivamente será muy importante. Son 100 primeros días, pero le resta mucho más, ministro, y habrá definitivamente muchos desafíos. Mil gracias por habernos acompañado y proporcionado todos estos datos importantes. Hasta aquí nuestro cara a cara de hoy con el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. Muchas gracias, doctora.